Amigos por NFL, ¿cómo están? Estamos cada vez más cerca de empezar la temporada regular y hoy vamos a armar el equipo más caro de toda la NFL. ¡Venga! El jugador mejor pagado en cada posición. Por favor, apóyanos con tu like, no te cuesta nada. Y si te gusta la NFL, suscríbete. Y si no les gusta, también suscríbanse. ¡Venga, vamos! Empezamos con la ofensiva, el quarterback, Lamar Jackson. ¡Mira nada más! Con su nuevo contrato, en promedio gana 52 millones de dólares por temporada. ¡Qué billete! Comenten si para ustedes es merecido o no. Yo creo que todos vamos a coincidir en que no. Y si lo va a esquitar. El mejor pagado debería ser Patrick Mahomes. Así es. Vamos con los corredores. Christian McCaffrey, 16 millones en promedio por año. Muy bueno, ¿eh? Me parece bien, un corredorzazo. Lo desquita, Gus. Y Alvin Kamara en segundo lugar con 15. Yo creo que Kamara, ya su producción, sus mejores años quedaron atrás. Ya veterano, ¿eh? Y hay que ver si regresa a jugar, porque con eso de que está demandado, tal vez no lo volvamos a ver. Sí, es cierto, ¿eh? Pero qué bien cobra. Receptores, Tarek Hill, 30 millones por año, me gusta. Órale. Me parece que dio golpe de autoridad teniendo tan buena temporada sin Mahomes y con Tua en los controles. Talento hay, ¿eh? Segundo lugar, Davante Adams con 28 millones por temporada. Davante. Por supuesto que también merecidísimo que esté en esta lista. Garantía. Creo que sin duda es un top 3 en la posición. Gran grupo, pronto estará aquí, por supuesto, Justin Jefferson. Urge, güey, ¿eh? Si estos ganan, Jefferson también. No. Nuestro ala cerrada sería Darren Waller. 17 millones con los Giants. Y aquí sí creo que hay al menos 3 alas cerradas que son mejores. Okay. Empezando por Kittle, empezando por Travis Kelce, hasta Dallas Goedert. Pero bueno, es lo que hay. Darren Waller, el mejor pagado. Este yo creo que no lo merece. Hasta el Baby Gronk. Y como decía Maradona, vamos a la línea. A ver. Nuestros tackles serían Laremy Tunsil de los Tejanos. Ajá. En promedio 25 millones de dólares por temporada. Oh, oye, nada despreciable. También merecido, es un gran jugador. Y Trent Williams de los 49ers en promedio 23 millones. Y este sí, indiscutiblemente, creo que es el mejor en la posición. Tremendo billete que se meten. Vamos con los guardias. Chris Lindstrom de los Falcons, 20 millones y medio por año. Buenos. Gran, gran guardia de lo poco bueno que tiene Falcons en su roster. De lo único, güey. Y Quentin Nelson de los Colts. Este para mí el mejor en la posición desde hace ya varias temporadas. Ajá. 20 millones de dólares en promedio por año. Ya ponle casa. Nuestro centro sería Jason Kelce de los Philadelphia Eagles. Para mí el mejor centro en toda la NFL. ¿Cuánto gana? 14 millones por campaña. Muy por debajo de los demás de la línea, ¿eh? Sí, podría subir un poquito más. Jason Kelce que decidió seguir una campaña más con Philadelphia. Muy leal al equipo. Así quedaría entonces la ofensiva. Y vamos ahora a la defensiva. En la línea, los tackles defensivos. Pues, ¿quién más? Empezamos por Aaron Donald. No, güey. 31.7 millones de dólares. Claro. Jugador clave para que los Rams ya tengan un campeonato más de Super Bowl. Sí. Y uno de los mejores defensivos en la historia. Merecido estar acá. Ídolo. Estaría acompañado de Jeffrey Simmons de los Titans. 23.5 millones. Lo aseguraron los Titanes. No lo dejaron ir. Y también me parece merecido. Es buena lana. 7 también. Millones abajo de Aaron Donald, ¿eh? Nada más. En los extremos 8. Tendríamos a TJ Watt, completamente también merecidísimo. TJ Watt, que fue jugador defensivo hace 2 campañas. Sin duda. Y de haberse mantenido sano, seguramente hubiera repetido. ¿Cuánto se mete este señor? En promedio 28 millones por año. Wow. ¿No? Y bien ganados para TJ Watt de los Steelers. Los ha desquitado. ¿Cómo y del todo? Otro lado está Joey Bosa de los Chargers, 27 millones por campaña. Vale. Y aquí sí me queda de ver un poquito. Yo pondría primero a Myles Garrett. O a su hermano, Nick Bosa, que no falta mucho para que le paguen. De hecho, parece que esta temporada lo van a extender. Pero sí, Joey Bosa creo que no tiene el nivel para ser del equipo mejor de la NFL. Muy inflado, me gustaba esa feria. Vamos con los linebackers. Roquan Smith de los Ravens, linebacker interno, 20 millones por año. Mira. También lo veo merecido. Los Bears no le quisieron pagar, al final le pagaron los Ravens. Uh-huh. Jugadorazo. ¿Acompañado millones. De quién? De Shaquille Leonard. 19.5 millones en promedio de los Colts. Igual. Ha estado lesionado, pero cuando está sano, creo que sin dudas es el mejor linebacker de toda la liga. Es de cristal. Agregamos a un linebacker externo más. Aquí yo pondría Khalil Mack, 23.5 millones de los Chargers. Okay. Merecido, parece que ya quedaron atrás sus mejores años del buen Khalil Mack. Sí.
pero sigue agregando mucho, mucho terror a cualquier ofensiva. También buena lana. Los esquineros, Jair Alexander de los Packers, el mejor pagado en la posición, el mejor pagado en la historia, 21 millones por año. Wow. Pues lástima que él pues, acaba de decir, ¿no?, que el mejor quarterback de la NFL es Jordan Love. No, tremenda idiota. Fuera de eso, en el emparrillado muy bueno. Sí, hablando no, pero jugando es otra cosa. Del otro lado estaría Denzel Ward de los Browns, merecidísimo para mí, creo que es el mejor de toda la NFL. 20 millones por temporada. Hasta podría ser más. Denzel Ward. Nuestro safety serían Derwin James de los Chargers. Uh-huh. 19 millones por campaña. Oye, también bien pagado. Y también ha sufrido de lesiones, pero estando en el emparrillado sano. Sí. Es de los mejores, junto a Minka Fitzpatrick de los Steelers, quien para mí es el mejor en la posición. 18 millones 400 mil dólares por año en promedio. Justito también. Este Fitzpatrick, buenísimo. Nuestro pateador sería Justin Tucker. Nada más y nada más. Menos. Posiblemente el mejor pateador en toda la historia. ¿Y cuántos, amigos? ¿20, en promedio, 30? No, es pateador 6 millones por año. 6, Gus, por favor. Es aquí que ha salvado sí, partidos. Muy pobrecito. Lamentable pensar que jugadores como Andy Dalton ganan más que Justin Tucker. Sí. Pateador de despeje, amalado, Michael Dixon de los Seattle Seahawks, 3.68 millones por año. Bueno. Y también creo que es el mejor pateador de despeje en la NFL. Siempre líder por ahí en los punts dentro de la yarda 20. Y recordemos esa jugada en que no pudo con una y pateó con la izquierda. Y muy bueno, Michael Dixon. Sí, oye, pero baja considerablemente la feria aquí. No, y baja más. Terminamos con el long snapper. Saludos, Scole. Saludos, que es su posición favorita. El long snapper mejor pagado es Joe Cardona de los Patriotas. Mira, Gus, para que veas. 1.5 millones por temporada. Ay, castigadón, ¿no? Castigadón, pero pues también nada más sale 3 veces por partido. Entonces, ¿por qué le van a pagar más? Se la pasan echando la hueva. Pero bueno, ese sería el equipo mejor pagado que podríamos hacer. El equipo más caro de toda la NFL. Muy comenta, completo, por favor. ¿Qué te parece? Sí. ¿Quién crees que merece estar aquí? ¿Quién crees que no? La mayoría creo que sí merecidos, aunque uno u otro ahí como Darren Waller, que yo creo que no deberían estar. Sí, ¿qué opinan ellos de los salarios, no? ¿Quiénes deberían ganar más? ¿Quiénes deberían ganar menos? Sí, recordando que pues no es de merecer, ¿no? La NFL es como un mercado. Eso sí. Y pues en el mercado se paga. Mahomes creo que es el quinto o el sexto quarterback mejor pagado. Así está el tema. Siendo que esto, sin duda es el mejor de la liga. Sí, medio absurdo, pero bueno. Amigos, ya es todo por este video. Denle like si les gustó, no te cuesta nada. Así nos ayudas a seguir creciendo. Es gratis. Dale like. Si no lo has hecho, suscríbete. Mucho contenido cada semana. Este jueves también nuevo video histórico, como cada jueves de off-season. Oh, sí, claro. No te lo puedes perder. Así que activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos contenido. Por favor. Recuerden hacer sus apuestas en Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación y con el código LOCOS triplica, obtendrás el triple en tu primer depósito a partir de 500 pesos. ¿Alguna apuesta que tengamos para el BASE? Ya que no hay nada, están muertos los deportes. Están muertos. Vamos a meter apuestas de política o ahora de qué. Pero alguna apuesta para mañana del BASE. Sí, Gus, tenemos para rato los Ángeles Dodgers, Gus, contra los Angelinos de Anaheim. Dodgers contra Los Angels. Así es, y vamos a apostar a que ganen los Dodgers money line. Que Dodgers gana por el marcador que sea, ¿cuánto paga? Y paga 1.74, 1.74, amigos. No, castigadito. Vamos, castigadito, pero vamos a la segunda. 74 de ganancia por cada 100 apostados. Venga ahí. Síganos en redes sociales, Twitter e Instagram, @locos_NFL, para que se enteren de todo lo que pasa en tiempo real. Mesurado. Si llegaste hasta aquí, házmelo saber, me gusta saludar a la gente que sí ve completos los videos. Sí, los amamos. Comenten hermoso. Ándale. Comenta hermoso y hermoso. Te saludamos en el siguiente video de lunes de noticias. Hermoso Oribe, está bien. Gracias por llegar hasta aquí, Gus Ambrich con el cable. Nos vemos en el siguiente.